Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Muy contentos por la victoria, como no podía ser de otra forma. Sabemos que va a ser un partido difícil y duro contra un equipo que está muy, muy bien trabajado, muy organizado, que tiene paciencia, que busca las ventajas y que va a ser largo. Y yo creo que hemos tenido esa paciencia, pese a ser la tercera jornada de Liga, ¿no? Hemos tenido calma, hemos sabido buscar nuestras ventajas, hemos trabajado mucho todos, todo el mundo ha participado, todo el mundo ha aportado, ¿no? Y esto es lo que me hace más feliz. Concretando un poco más, yo creo que en la segunda parte, en el momento que somos capaces de controlar sus unos contra unos al final, de controlar el rebote de ataque, que nos había hecho tanto daño en la primera parte, bueno, yo creo que cogemos esa ventaja que nos permitió llegar al final con el partido de nuestro lado. Sí, eu valoralo, xa, el de son que costame que un son xa adestrador, pero xa nos, e xa que estou totalmente de acordo co que dís, non? E xa levamos tempo a falalo, de que somos un equipo de 12 xogadores, donde todos poden aportar, máis ou menos, cada un facer o seu papel e o seu rol, e ao final que gañe o Río Natura Mombus Obradoiro, non? Como colectivo, e nese senso, bueno, pues todos os que saen do banco aportan, traballan, os que están na pista igual, e eso é o máis importante, porque vai nos permitir, cando teñamos problemas ou algún momento malo, ou alguna lesión, pues ter a xente preparada para competir, que é moi importante. Os jogadores del banquillo foron os que marcaron a diferencia nos partidos? Yo creo que todos, ¿no? Porque podíamos entrar en la valoración de las estadísticas, ¿no? Y Maxi es uno de los titulares, ha estado estupendo. Y la defensa de Pavel sobre Dean en la segunda parte ha sido buenísima. Yo creo que lo bueno que tiene el baloncesto es que no hay jugadores de banquillo y jugadores. Son los que están en la cancha en este momento y los que están sentados, ¿no? Y en el segundo uno del partido puedes cambiar a todos, ¿no? Entonces estoy contento que todos, los que empezaron, los que salieron, los que volvieron a entrar después, estuvieron muy bien, cada uno en su papel. ¿Rafa, no tuvo algún problema? No, no tuvo ningún problema. No, jugó al principio y después, bueno, pues entró Pepe por él, pero bueno, con Rafa yo creo que tenemos también que ir poco a poco, ¿no? Cuando has estado casi un mes parado, bueno, pues tendrá que ir encontrando su sitio, pero lo mismo que todos, ¿no? Habrá días donde juegue más Rafa, otros días más Fran, otros días menos Pepe, hablando de la dirección del equipo, ¿no? Pero es un poco volver a la respuesta de antes. La dirección del equipo llevan tres jugadores que pueden jugar los tres, pues unos días unos jugarán más, unos jugarán menos, ¿no? Lo importante es que al final el marcador, bueno, pues caiga de nuestro lado. El momento de Manuel por ahí más complicado a la hora de encontrar la canasta fue el inicio del tercer cuarto. Sí, sí, en ambos aros, yo creo, fue nuestro peor momento defensivo y ofensivo. Parece que el no meter nos hizo bajar un poquito. También coincide casi minuto y medio donde está ahí Juanjo, que parecía que lo del golpe en el hombro era nada y luego le dolía y no lo podía mover y le meten dos canastas ahí también debajo del aro. Pero no supimos, yo creo que no supimos reponer porque casi estuvimos tres minutos y pico, ¿no? Sin anotar. Y también en el momento que encontramos la primera, coges la primera recuperación, ya el equipo volvió. Lógicamente nos ayudó la ventaja que traíamos del descanso, ¿no? Para no ponernos debajo del marcador. Sin embargo, el otro día en el partido en casa y el otro día en Gran Canaria estuvimos magníficos en el tercer cuarto. ¿Y cómo está ahora Trigger? Bueno, pues un golpe ahí bastante fuerte en el hombro, que conociéndolo, pues nada, estará el martes a tope otra vez. ¿Esa es una diferencia, lo de los bases, una diferencia del obra de esta temporada con respecto a las pasadas? O sea, prácticamente las pasadas jugaba con dos bases, ahora son tres. Bueno, la dirección del equipo, yo siempre os digo, igual que los cinco pivots, ¿no? Que están jugando los cinco. Y bueno, pues lo bueno que tiene el equipo este año es que tiene, todos los jugadores pueden participar, aportar. Además, cada uno tiene sus peculiaridades, sus características que hace según el momento del partido, cuando sea necesario tirar de uno o tirar de otro. Te vuelvo a repetir, ¿sabes? Es escapar un poco de el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Los tres bases del equipo y los cinco pivots del equipo. Hemos hecho dos
partidos no estar, dudas victorias, con Matases por ahí a los 15 puntos, llegando casi a los 90 puntos de anotación. Esto lo de Lona que está. Bueno. É pronto para facer análises moi definitivas, non? Este Obradoiro sigue en construcción e sigue a medrar. O bo é que medremos cada semana, non? Que medremos cada semana. E tácticamente imos medrando e o equipo pois cada vez comete menos erros. Tamén estou moi, moi contento porque tivemos 10 pérdidas de balón, algunhas delas totalmente evitables, non? E isto tamén é importante. Pero temos que medrar porque podemos millorar e o realmente importante de todo isto que falamos sempre é o que vos dicía xa fai 3 semanas ou un mes de que o que sí, é que somos un grupo moi, moi unido, non? Unha piña importante a nivel humano, a nivel equipo e eso sobre esa base traballar, construir moito máis doado para os adestradores. Se non hai máis preguntas.